Tras los atentados terroristas del viernes de la semana pasada en París, cobra más sentido si cabe esta reflexión de nuestros profesores sobre el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia y otros ensayos que grabaron con antelación a estos terribles sucesos se trata del segundo programa que dedicamos a este tema en el que contamos de nuevo con juan garcía morán que además de ser profesor de filosofía en la uned es el responsable de la reedición de este libro de fukuyama y con antonio garcía santes mases que es catedrático de filosofía política también en la uned buenos días tenemos hoy con nosotros eh, al profesor juan garcía morán para seguir hablando de de este libro publicado por Alianza Editorial eh, sobre Fukuyama, El fin de la historia y otros ensayos. Bueno, pues se recogen ahí trabajos de aquel artículo tan impactante del año 89, publicado en España en el 90, la revista Claves de la Razón Práctica, eh, pero que ya había tenido en primera edición, más resumida en el Diario El País y en otros medios de comunicación, y que después eh, provoca pues un gran debate en el mundo. Eh, político, intelectual, norteamericano, europeo, y, y bueno, pues provoca una respuesta de él cinco años después, provoca incluso la aparición de un libro, y años después incluso un trabajo ya a la altura del 2006, que es con el que se cierra el volumen. Entonces, claro, a la altura del 2006 ya han ocurrido tantas cosas desde aquellos primeros acontecimientos que decía Juan García Morán en el programa anterior. Fukuyama, es claro, se encuentra con estos personas que ha tenido una tesis, él no era futurólogo, pero que cada vez que hay un acontecimiento que parece desmentir, él sale a la palestra porque de otra cosa le preguntan, bueno, ¿qué queda de lo que usted pensaba? Y en ocasiones es por la idea de que algunos interpretaban el fin de la historia como la idea. De que ya no volvería a haber conflictos, y claro, siempre que había un conflicto le decían, pero ¿cómo que no iba a haber conflicto? Si ha habido la primera guerra del Golfo, si ha habido los acontecimientos de Yugoslavia, si después ha habido los atentados a las Torres Gemelas, si después se ha producido eh, la guerra de Irak, si después se ha producido el tema de Afganistán, si después hemos tenido los atentados en Madrid, en Londres. Entonces, claro, siempre hay hechos, ¿no? Pero estos hechos, entre otros, han planteado un tema del que en el último encuentro que tuvimos, pues había quedado un poco allí, ¿no? Un poco allí, a ver cómo podíamos seguir dándole vueltas. Yo diría que por lo menos hasta que ya se produjo en el 2007 la crisis económica, hasta que se llegó a hablar, que ya es mucho, ¿eh? Porque con esta idea que tenemos de hablar continuamente de referencias históricas, de que era la crisis económica más fuerte nada menos que desde el año 29. Cuidado, es decir... Y entonces esto, pues evidentemente, cambió muchísimas concepciones, desde el problema de lo que era el tema de la burbuja inmobiliaria hasta los problemas de las hipotecas subprime, que entonces eso había planteado una crisis de capitalismo financiero, hasta que eso había llegado a la economía real, hasta que eso había planteado la irrupción de fenómenos que unos llamaban populistas, hasta que, bueno, todos esos problemas de los que hablaremos un poco, si te parece, al final de este segundo encuentro, pero en la primera parte yo quería que profundizaras en lo que lo dejaste el otro día, es decir, hay un momento que se produce en los atentados y así como los hechos de Yugoslavia hicieron que todo el mundo volviera a reflexionar sobre qué significaba la nación, cómo se construye una nación, cómo se rompe un estado, qué efectos puede tener eso, si las naciones están vinculadas a una identidad concreta, si unos señores que habían convivido ahí, es verdad bajo un régimen comunista específico como el de Tito, de pronto cada uno quería tener una identidad, pues eh, católica en unos casos, eh, en otros casos vinculada a lo que era la cultura que reclamaban los serbios, en otro caso el tema de musulmán, en fin, todo lo que parecía que había quedado atrás volvía, pero no cabe duda que además de la nación, lo otro que Fukuyama había visto que la religión vuelve. Y es esa pregunta que se hacen los intelectuales norteamericanos, que ahora parece, después de los atentados del 11S, que era una pregunta, aquella carta a América, muy importante, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos odian tanto? Que ahora parece pues, una pregunta que se hizo en aquel momento, muy distinta a la del primer bus, aquello del siglo americano después de ganar la primera guerra del Golfo, sino aquí más bien cómo es posible que se haya acumulado todo ese odio, todo ese malestar, en función de qué está esto de que hay una religión que no ha sido capaz de modernizarse, la primera interrogante, ¿por qué esa religión no se ha modernizado? ¿Por qué esa religión, el Islam, no ha tenido el mismo elemento que tiene la diferencia entre religión y política en el mundo occidental? ¿Cómo se ha producido eso? ¿A qué les induce esa creencia religiosa? Y otra segunda, es que nuestros principios realmente son principios que solamente son pura retórica, que después disfrazan unos intereses comerciales, económicos, financieros, geopolíticos, y que hace que no son creíbles para la otra parte. fallan nuestros valores, nuestros principios, fallan nuestras prácticas, y en el otro caso, porque al final han fallado procesos de modernización eh, nacionalista en unos casos, socialista en otros. pensemos el caso de Egipto, el caso de, de Argelia el caso del panarabismo y sin embargo vuelve con una enorme intensidad el fenómeno del el fundamentalismo islámico entonces ahí hay todo un debate de hechos y de principios que era a los que te referías tú en el último encuentro pero realmente es que esto tiene salida o es que realmente esto de, de estos principios mejores o peores del liberalismo sirven para Occidente pero no se pueden universalizar y más vale tengamos conciencia que esto va a ser el problema eh, que va a, a digamos a atravesar muchos de los conflictos del siglo XXI muy bien, pues la verdad que no, no son pocas las cosas que, que acabas de plantear. Dificilísimo responder a, a todo esto eh, en breve tiempo, ¿no? Has planteado muchas cosas, muchas cosas. Eh, vamos a ver, eh, por zanjar eh, una cuestión que ya el otro día eh, había salido también aquí en, en la conversación, ¿no? Eh, la cuestión entre lo normativo y lo empírico. Eh, la apuesta de Fukuyama es una apuesta normativa eh, por los valores de la democracia liberal. Y el mundo empírico puede desmentir todos los días el supuesto optimismo que encierra la apuesta normativa. Pero esto Fukuyama lo tiene claro, lo dice tajantemente y dice eso no invalida mi tesis. Mi tesis de que a la larga... Eh, Habrá un triunfo de la democracia liberal que él en su libro, en su libro sobre todo trata de fundamentar teóricamente. ¿eh? En principio, en función del principio del reconocimiento, ¿eh? del principio hegeliano del reconocimiento. Dice que la democracia liberal es el sistema que él dice supone una solución al problema humano y el problema humano es que todos los individuos tienen una lucha por el reconocimiento en términos hegelianos y están dispuestos a perder su vida por ese reconocimiento. ¿eh? Eh, ahí eso además se contrapone al modelo de Hobbes y Locke. ¿Eh? al modelo de Hobbes y Locke de que no, eh, el contrato social es precisamente el miedo a la muerte y entonces la preservación de la propia vida es lo que hace un pacto social y el origen de la sociedad, es decir, que ahí se contrapone Fukuyama a lo que es el modelo jovesiano eh, loquiano que por cierto es el, el que está en la base del modelo liberal anglosajón ¿no? el inglés y norteamericano, es decir en ese sentido también por eso Fukuyama ha sido muy criticado y muy incomprendido en su propia país en Estados Unidos y él lo dice claro es que mi apuesta teórica y, y mis autores de referencia chocan con lo que es la tradición y el modelo norteamericano ¿no? conviene esto hacerlo ver ¿no? ¿Y por qué, pese a todos esos acontecimientos que tú acabas de citar, él sigue en sus trece y sigue manteniendo la, la virtualidad de, de, de su tesis? Bueno, pues un poco lo que también decía Anderson, ¿no? Perry Anderson. Dice, bueno, es que en todo lo que se le ha criticado, nadie ha propuesto otro modelo ¿eh? para solucionar esos problemas. Las instituciones liberales democráticas nadie las ha cuestionado a la hora de insistir en el ataque del fundamentalismo, pero también la caída de la economía occidental en estos últimos años. Y bueno, sí, vale, pero ¿quién, ¿quién propone unas instituciones distintas? ¿Quién propone un modelo de organización social distinto que satisfaga estas cuestiones? ¿Eh? y ojo porque eh, es muy interesante en, el, en el, el texto del fin de la historia cinco años después, el propio Fukuyama dice, no, las implicaciones morales del capitalismo son peores que las del socialismo ¿eh? yo me reconozco y entiendo que la gente le puede un poco sentir una cierta repugnancia por, el, por las implicaciones morales del capitalismo, ¿no? e incluso eh, puede parecer más injusta la distribución del beneficio económico que hace el capitalismo que la que hace el socialismo. Me lo llega a decir. Simplemente es que el modelo socialista no ha funcionado. Pero bueno, que, que, que ahí, eh, en fin, introduce cuestiones ¿no? que, que, que obligan a pensar eh, más despacio. ¿no? Porque él la amenaza, no la ve ya, claro, en una, en una alternativa socialista, pero sí en algunos momentos, y yo he querido hacerlo ver también en la introducción, él, una supuesta amenaza para la democracia liberal la ve en el corte autoritario, en el autoritarismo, que puede venir pues de una grave crisis económica, ¿eh? de un desorden muy grande mundial, y dice, bueno, y este autoritarismo, eh, que en última instancia, trata de defender el bienestar y la seguridad frente a la libertad. Y puede haber gente, incluso en Occidente, en un determinado momento apueste por la seguridad y el bienestar frente a la libertad. Él se alinea con la libertad. ¿no? Y por eso dice, bueno, el peligro aquí pues podría ser lo que ya en ciertos países del el Eureste asiático ha ocurrido, ¿no? o el modelo Singapur. Un autoritarismo paternalista muy fuerte en detrimento de la libertad. Y yo veo que eso, él lo ve él como más amenaza, que, por ejemplo, lo que puede ser una alternativa socialista al, al capitalismo. Yo, que soy también bastante pesimista, profundamente pesimista, eh, me quedo con eso. no Por eso, en algún momento, digo eso que ahí queda como aviso navegantes, no eh, Me y quedo la, y con la esa otra advertencia. Parte, ¿no? Y la otra parte, la de si esos valores eh, se pueden universalizar, es decir, porque, claro, como Huntington se metía más en el tema de las civilizaciones, pues, claro, él decía, bueno, vamos a ver. Ponía ejemplos así como muy concretos. Pero, ¿cómo es esto de que aquí, que, que, que quieren estar aquí en Estados Unidos sin aprender el inglés, para dónde nos va a conducir esta situación? Es decir, podemos tener mezcla de culturas, pero bueno, siempre dándole la supuesto de que hay una cultura que es la que ha creado este país, que es la blanca anglosajona protestante. Después, mire usted, si sí, vinieron los irlandeses, vinieron los otros, vinieron los italianos, vinieron los polacos, vinieron no sé qué, el problema que hemos tenido con los afroamericanos. Pero claro, no me diga usted que ahora tenemos unos hispanos que nos dicen que no quieren aprender nuestra lengua ni nuestras costumbres. No, mire usted, la escuela es para aprender esto y para aprender también un determinado tipo de hábitos de conducta sin los cuales no, no podemos... Eh, vivir, pero de alguna forma él tiene como digamos una identidad que es la identidad a la que te tienes que acomodar. Puede haber flexibilidad en la acomodación, pero hay una identidad primordial. Eso es para el país y eso es para lo que él entiende ese tipo de civilización. Dando por supuesto, tú también ahí lo citas y aparece también en los artículos el de Fukuyama, que es quizás uno de los problemas como más dramáticos, ¿no? que, que es el problema de la experiencia de las primaveras árabes. O sea, la idea de que en un momento determinado se dice, bueno, aquí ha fracasado la experiencia de lo que era el socialismo en estos países. Vamos a pensar la imagen de nuestra, no ya de nuestra juventud, porque entonces éramos muy casi unos niños, pero sí de la generación anterior, de lo que fue en el 59 Cuba, pero lo que fue después Argelia, o sea, la importancia que tuvo Argelia. Tuvieron que llamar a De Gol, volver y tal, y que Argelia al final les concede De Gol la batalla de Argel, lo que veíamos todos, aquella era la experiencia. De Argel. Y sin embargo, la idea de que aquello ha funcionado como dictadura de partido único, como cuartel, digamos, ¿no? Y entonces, en el momento en que el cuartel abre la, la espita, decir, bueno, pues aquí que voten, entonces vuelve la mezquita. O sea, le de, oiga, votan, y esto ocurrió con Argelia, y madre mía, la, el problema que hubo en el 92, 93. Pero cuando llega la primavera árabe nos encontramos, no todos los países es lo mismo, hay otros como Túnez que han logrado mantener una cierta estabilidad, pero sobre todo el país que tiene más habitantes, que es Egipto, realmente es impresionante, porque es toda esa gente en el Cairo, toda esa gente sintiéndose vinculada a lo que aquí era el 15M o lo que era eh, tal, esas imágenes tan, tan llamativas, y de pronto parece que acaba la era Mubarak, parece que acaba la corrupción. Y, da el voto, y entonces el voto se le da al partido de los hermanos musulmanes y empieza a haber terror de que de persecuciones de nuevo religiosas y vuelve después nuevo otro golpe militar con Sisi, Occidente ya mira para otro lado como diciendo, bueno, aquí esto ya eh, eh, es malo, pero parece que no tiene arreglo. No digamos ya si nos metiéramos ahora en el tema de Siria, que ya sería tremendo. Entonces sí que ahí hay un problema debajo, ¿no? ¿Por qué eso no ha funcionado? Digamos usted un ejemplo empírico. Pues evidentemente está el problema de Arabia Saudí, financiando también a partes de los grupos yihadistas en un momento determinado, pero dígame algún sitio está el problema de que el aliado occidente que era Siria y hay que ver el, el problema que tenemos ahora con el estado islámico. Entonces sí que hay un problema como de fondo que él trata de alguna forma de decir, hombre, también occidente tuvo en un momento determinado, tuvo el problema de la reforma, tuvo la contrarreforma, tuvo las guerras de religión, pero a partir de un determinado momento, bueno, pues se plantea que que no hay que discutir sobre los principios que rigen, sobre los últimos fines, que, que mantienen una cierta distancia entre lo privado y lo público, bien es cierto que la nación de alguna forma viene a ocupar el espacio que tenía antes la religión, en muchos de estos países, pero no hay este conflicto que, que de alguna forma nos desborda, porque no hay manera, o sea, me recuerda aquello un poco de Gromico, si ustedes nos critican lo que hacemos en Afganistán en el año 79, pero ustedes no saben que nosotros estamos parando esto. Cuando nosotros caigamos, veremos a ver qué hacen ustedes. Bueno, tengo un poco la idea, Antonio, de que tienes más presente a Huntington que a Fukuyama en, parte, en, sí. la, en, la, en tu visión y tu valoración, del, llamémoslo del, de las relaciones internacionales o del orden internacional, sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, no, no voy a escabullir el bulto, pero déjame que lo retome desde el, desde el propio Fukuyama, ¿no? Porque tú acabas de citar antes la Carta América, que como bueno, pues muchos de los oyentes sabrán, eh, es todo un manifiesto de apoyo a la política norte americana eh, la guerra del, del Golfo y con Irak y demás y en el que además lo firman firman en la carta americana pues muchos intelectuales por supuesto los más reconocidamente conservadores pero también muchos intelectuales que supuestamente están en la izquierda no en la izquierda norteamericana pues el Michael Walser eh, yo creo que no sé si el propio Rorty desde luego la firma también Fukuyama no y pero también pensadores que, que, que en Europa pues eh, tenían mucha influencia y, y porque eran reconocidos como como pensadores de la izquierda norteamericana. ¿no? Y de todos modos, eh, de los pocos que poco tiempo después se desmarcan, es precisamente Fukuyama. ¿no? Y Fukuyama, en un libro que saca, es un autor muy prolífico, por cierto, ¿eh? ha sacado un montón de libros, afortunadamente muchos traducidos al castellano, sobre temas muy variopintos, el Estado, la confianza, la bioética, un, un tema que le preocupa mucho. Pero hay un, un libro que es eh, American La Encrucijada, ¿no? que saca años después, ¿no? American at the Cross, ¿no? Y en este libro, claro, se aleja mucho de lo que eran sus, entre comillas, correligionales de derecha ¿eh? y precisamente choca con ellos en la visión que tiene del orden internacional, de la política internacional y de la política exterior norteamericana. Pero ahí no hay una novedad, sino que es consecuente y entronca con lo que desde un principio había dicho. Es decir, él eh, la apuesta que hace por la política exterior norteamericana no es la del realismo no es la de las posiciones realistas de la política exterior que tanta influencia tuvieron en la política exterior norteamericana, sobre todo en la época de la Guerra Fría, ¿no? O sea, no es Morgenthau, ¿no? Y sobre todo no es el gran interlocutor práctico de Morgenthau que sería Henry Kissinger. Henry Kissinger para Fukuyama es su bestia negra, ¿no? Entonces, claro, la visión que tiene Fukuyama la política exterior norteamericana no es la realista, o sea, no es esta de, no, al final, paz usted con quien sea, eh, con su mayor enemigo, eh, no importa, que estos sean profundamente antidemocráticos, apoye usted los golpes de Estado en Latinoamérica, ¿no?, a Pinochet, eh, llévese usted bien con las monarquías eh, árabes eh, completamente autoritarias y demás, porque eso es la política realista, ¿no? Fukuyama no está por eso, ¿no? Fukuyama es, 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 en ese sentido es un kantiano, yo creo que es un kantiano, y lo que está es por una política exterior de los valores democráticos y de las ideas eh, democráticas y tiene una visión también ilustrada, yo diría que además también en ese sentido claramente kantiana, del can de una historia universal en sentido cosmopolita <coughs> y del can de la paz perpetua. ¿no? Esa es la visión que tiene de la política exterior Fukuyama y por eso choca eh, también mucho con lo que ha solido ser la propia política impulsada eh, por el gobierno norteamericano. ¿no? y eso está muy claro, está muy claro en él, ¿no? Ahora bien, lo que tú dices, vale, vale, pero es de todos modos, los acontecimientos del día a día desmentirían en este sentido la tesis de Fukuyama. Bueno, sí, ¿no? Es decir, claro, cada día nos levantamos sabiendo que seguimos en la historia, ¿no? Que estamos en la historia. Por cierto, algo que él nunca ha dicho que no. ¿eh? Y, y que además ha vuelto a predecir muy bien porque antes de que ocurriera todo lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia, antes de que hubiera el primer tiro. Él ya lo había dicho. Europa puede contemplar el resurgimiento de la violencia, y no por cuestiones ideológicas, sino precisamente por cuestiones étnicas y nacionalistas. De nuevo acertó plenamente, cuando vemos lo de Yugoslavia, ¿no? Pero si esto ahora lo extrapolamos a, a lo que es el eh, vía Huntington, el choque con el mundo islámico, con los fundamentalismos islámicos. Pues tienes razón, o esa, que tú tienes esa visión más de Huntington, me parece, y yo creo que en eso es un poco en lo que estamos, ¿no? Porque, claro, si en la línea de Fukuyama extendemos la democracia liberal a estos países y de repente estos países votan, es lo de Argelia. ¿Qué es lo que votan democráticamente? Votan a favor del fundamentalismo, votan a favor de los partidos fundamentalistas. Es como cuando las mujeres en la Segunda República, ¿no? Les vamos a dar el voto, pero ellos van a votar en contra, van a votar a la derecha. ¿eh? Si intentamos eh, Egipto, Túnez, vamos a democratizar y empezamos dando una convocatoria electoral, es que a quienes van a votar es precisamente a los enemigos de la democracia. ¿no? Eso es un poco lo que hoy vemos, ¿no? Claro, porque está vinculado a, a aspectos culturales. Claro y en gran y a, medida y a esa claro. cosa tremenda que es las experiencias de vida, o sea, porque tú lees los hechos a partir de un determinado relato que tú te haces a ti mismo, o no individualmente sino colectivamente, entonces claro, en un sentido si tú piensas estas como dicen esto la ventana de oportunidad entonces, claro, hay una parte del islamismo que dice, ahora o nunca, o sea, si ganamos vamos a consolidar esto para siempre, ahora que están despistados, que tienen otros problemas con la crisis financiera, con la crisis de Europa, con la crisis de no sé qué, y consolidamos el modelo. Entonces, claro, los otros empiezan a ver que, oiga, pero que esto va avanzando de una manera... Que de pronto tengo aquí más persecución religiosa que que tenía con Saddam Hussein, que me van exterminando, que me van expulsando y van llamando a Occidente. Y entonces Occidente encuentra que ya no sabe qué hacer, porque para parar aquello, ¿cómo lo para? Entonces dice, bueno, pues que, que vengan los, los anteriores, pero si vienen los anteriores están llenos de corrupción y también de dictadura militar, por eso llega un momento que se encuentran. Claro que es mucho mejor una alternativa que no sea ni el cuartel ni la mezquita. Es, como cuando decimos, es que hay una alternativa mejor que elegir entre el bosnio musulmán que quiere tener limpieza étnica o el católico croata que quiere tener no sé qué, o el serbio que quiere reivindicar el cristianismo oriental y que quiere. Bueno, sí, evidente, mire, claro que es mejor. Pero, pero una cosa es lo que es normativamente identidades complejas, donde se respetan los derechos, donde hay tolerancia, y otra cosa es, en el momento que la prueba de los hechos, plantease esa dificultad. Y eso es donde está un poco la que, que, que en muchas ocasiones pues no se quiere ver, no se quiere mirar, pero, pero claro, pero después vuelve a ocurrir. ¿eh? Y entonces eso lo quería yo unir a la otra parte que me parece de gran interés para, antes de terminar, que tú dijeras, ¿no? Porque hay el debate sobre el tema de la religión y la política, que no, no cabe duda que atraviesa el planteamiento de Fukuyama y el de Huntington, pero después tú dijiste el otro día algo importante que es verdad, que es muy poco conocido, o por lo menos muy poco percibido así, ¿no? Igual que mucha gente que no ha leído más que sí de General o de Fukuyama, diría, ¿cómo Fukuyama en contra de Kissinger? Ha sido muy interesante esto que has planteado. Pero algunos sitúan a Fukuyama como más vinculado pues, al liberalismo, al neoliberalismo económico. Tú, sin embargo, le haces una lectura más cercano, digamos, al modelo social europeo, más cercano en el sentido a Habermas, que a Hayek, por ejemplo. Y quizá tiene que ver con lo que has planteado, que tiene una gran importancia para la filosofía política. ¿A qué liberalismo se reclama usted? Si usted se reclama un liberalismo, más Hobbes, Locke, más que bueno, pues haya un Estado que proteja los intereses y haya un tipo de miedo y evitar la guerra de todos contra todos, o usted se reclama de algún tipo de planteamiento, más del reconocimiento, más de la dignidad, más en ese sentido, más hegeliano. Me gustaría que, que profundizaras en ese punto. Porque es verdad que él lo dice en alguno de los textos. Oiga, me dicen, no, pero yo al hablar de Kollef y tal, estoy pensando más en Europa que directamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Y en qué Europa? Claro, al respecto a que lo había señalado, no, lo de la teoría de, de la modernización. Él lo dice en algunos momentos, ¿no? Pensando además en, en, en el resto del mundo, ¿no? En los países también árabes, ¿no? Dice, bueno, aquí se ha despachado enseguida en los años 70 la teoría de la modernización tenía mucho interés. Además ha sido despachada también hubo teóricos de izquierda que en ese momento eh, abogaban mucho por la teoría de la modernización sobre todo además en Latinoamérica. Pero también hubo muchos autores de izquierda que enseguida se desprendieron de esa teoría de la modernización, sobre todo cuando empezó a coger auge digamos el paradigma posmoderno, ¿no? Eh, que yo creo que es con el que choca, sobre todo las tesis de Fukuyama chocan con este modelo de la posmodernidad, ¿no? Eh, recuerdo, claro, hablaste antes de Irak, de Irán, eh, acuérdate, Antonio, ya vamos teniendo edad, ¿no?, para recordar, casi tenemos edad ya para olvidarlo, pero, pero no recordamos. Pues fíjate tú lo que en su día, por ejemplo, en la izquierda en Europa, en el caso de Irán con Khomeini, ¿no? Eh, acuérdate a, a Foucault eh, y otros intelectuales franceses aplaudiendo. Bueno, hay una cierta ingenuidad ¿no? por parte de, de, de Europa con respecto, no sé, por debido a una mala conciencia, eh, a la mala conciencia de la época del colonialismo y demás, pero a veces esa mala conciencia lleva a una especie de de permisividad o de coqueteo con lo del Tercer Mundo. A mí el Tercer Mundo siempre me ha parecido un espanto, siempre me ha parecido espantoso, ¿no? entre otras cosas porque yo tengo la percepción de haber vivido en el Tercer Mundo, es decir, en España, una gran parte de mi biografía. ¿no? Entonces siempre he mirado más a, a los países eh, avanzados, entre los que no contaba el mío, ¿no? eh, eh, que eran los países de democracia más desarrollada o más consolidada, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, la propuesta de Huntington o, o tu propuesta, eh, ¿qué sería? Dejemos al tercer mundo, o dejemos a los países islámicos eh, en, en su mundo y renunciemos, por lo tanto, a extender la democracia. Hombre, extender la democracia con cañones da más resultados, ¿no? Eh, como he dicho, yo he dicho en una ocasión, no se puede llevar a los pueblos a donde no quieren ir. Pero eso no significa que no sea peor para los pueblos. Es <laughs> decir. ¿Eh? Usted no lleve a los iraquíes hacia la democracia liberal porque parece que no lo ven claro, ¿no? O no les gusta o tienen otras cosas que les gustan más. Bien, sí, pero pues qué desgracia, ¿no? Entonces yo creo que ahí la propuesta normativa, los valores ilustrados de los derechos humanos y de la democracia liberal, me sigue pareciendo una apuesta que hay que hacer fuerte, que hay que tratar de fundamentar en la medida de lo posible y que desde luego no es para el reducto, no es para la pecera occidental, no es para la pecera occidental, ¿eh? sino que, bueno, pues que el mundo es más, eh, mucho más extenso, más amplio, y yo pienso que, eh, que seguramente eh, ahí sí tiene razón Fukuyama, que yo creo que, entre comillas, la solución al problema humano, que él dice, y eso me da igual que el problema humano lo plantees en Europa Occidental, en Norteamérica, que en Birmania o que en Arabia Saudí, es la democracia liberal. ¿eh? Y no ha salido aquí, pero él lo fundamenta mucho en, en su libro, el por qué. ¿Eh? Y el por qué vuelve de nuevo a la teoría del reconocimiento, sobre todo en función de un principio básico que es el de dignidad. Yo sé que mi introducción a Fukuyama, por lo que ya me han dicho, ha salido hace unos meses, ha molestado en ciertos sectores. ¿eh? Y le ha pasado un poco como a él, ha molestado en ciertos sectores, pues a veces que se, se supone que es donde más tenía que haber gustado, ¿no? que es en sectores pues muy de la derecha española. Y me han dicho, hombre, es que te ha salido un Fukuyama muy podemita. ¿Eh? Y bueno, pues sí, es posible que me haya salido un Fukuyama un tanto eh, podemita, ¿eh? sobre todo cuando está en Fukuyama el papel que él concede a la dignidad humana. ¿eh? Y también en una clave muy hegeliana. Y él dice, bueno, es que es precisamente el reconocimiento de esa dignidad humana es lo que coadyuva hacia la democracia liberal. ¿no? ¿Por qué? Porque es el sistema que no plenamente da soluciones que no plenamente satisface la dignidad humana, pero es el sistema que mejor satisface la dignidad humana. Y sobre ese principio, dentro de la democracia liberal, queda mucho por hacer. Calma. Queda mucha historia por delante. Queda mucha historia por delante. Dentro de la poshistoria en la que en el mundo occidental estamos, porque yo sí creo que el mundo occidental ha llegado a la poshistoria, como también estamos viendo en la política del día a día. ¿no? ¿Eh? Bueno, yo creo que queda mucho por hacer mucho por estudiar, mucho por leer y mucho por intervenir. Y no cabe la menor duda que en este esfuerzo que ha hecho Juan García Morán, en esta frase que a mí me parece muy importante, fundamentación, ha dicho, pensé mucho si pondría o no el tema de la fundamentación, él ha fundamentado con todo tipo de pasión, como han podido ustedes escuchar, esta posición de defensa de la democracia liberal, no solo para Occidente, no solo para la pecera, sino pudiendo extenderla más allá. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.